Maravilloso día para disfrutar del mejor fútbol y con ustedes se hace perfecta la jornada. Bienvenidos sean a un partido que nos llama mucho la atención. El clima nos está recibiendo con toda su calidad. Nosotros, gran posibilidad. Con el arco abierto, sin nadie que resguardarle, un gol extremadamente fácil. Ha llegado bien. Era más difícil errarlo que convertirlo. Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Soy su fiel comentarista, el de siempre, Fernando Palomo, y conmigo está don Mario Kempe, figura del fútbol argentino, español y del mundo mundial. Hoy culminan las eliminatorias de Champions. Es Union midiéndose al Arsenal. Está claro que
salir con tranquilidad a una cancha cuando ya tenés la clasificación bajo el brazo es lo más lindo que te puede pasar. Ambicioso traslado, porque puede terminar bien. Intercepta sin problemas. Acá se viene el campo y así salta el cuadro de Union. Parece un 4-2-4, ¿no? Sí, dos pulmones ahí en el medio de la cancha para robar y pasar a lo más rápido posible para definir. Esta chica está teniendo una actuación espectacular bajo el arco. La perdió Salah. Kerr la tiene. Este es el equipo del Arsenal. Peter Schmeichel protegerá la portería. Teo Hernández trabajará junto a Frimpong abajo en zona defensiva. Podría darse neta. Casi gritamos gol y apenas se van sentando en las gradas. De milagro, Fernando, que te dio tiempo a sentarte un poquito más y no poder cantar el gol por tan prontito que él. Lo buscará Eusebio. ¡Le pega en una! ¡Ya está! ¡Llegó el primero! ¡Qué linda manera de arrancar un partido! Buena acción defensiva. Muy inteligente cambio de frente. El centro lo quiere Haaland. Parecía bueno ese cabezazo, termina arriba. La verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien. Este le pegó bien, pero lo que no quiso entrar. Ha resultado bien esa entrada. Mirá la pelota que metió Haaland. ¡Cayó otro! Y poquito a poco están aumentando la ventaja. Y con esto la pizarra 2-0. Erling Braut Haaland. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. ¡Ahí se viene, lo va a tener! Pero excelente la defensa para desarmar este peligro. ¡Pase magnífico para Neymar! ¡Será gol! ¡Maravilloso! ¡Imparable! Increíble, ya se metió Union, lo ha descontado y ahora dejará todo para remontarlo. ¡Tremendo bloqueo! Esa jugada es cosa del pasado. ¡Ojo que lo hace! ¡Ahí está! Y con esto ya soltó la diferencia, es más abultada. Y por ahora el marcador 3-1. Haaland bien parado en el medio. Rechaza el balón. Ya no es sorpresa el dominio ininterrumpido del Arsenal. Yo creo que la recuperación del balón es muy rápido, controlan bien el campo de juego y por eso van ganando el partido. Pedri el pase. Manual de cómo regalar una pelota. Erling Braut Haaland. Jude Bellingham. Pelota de Kevin De Bruyne. Avanza firme con el balón. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Se ha quedado con el balón y ahora ¿qué hace?
se han quedado con la pelota. O toca Salah. Cortó muy bien en el peligro. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. El ataque de Kerr que puede dar resultado. Ahí está para darle tranquilidad a su equipo. De Bruyne. Balón que termina cayendo demasiado fácil para esta guardameta. Jugada desperdiciada, rechaza la pelota. Frimpong. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Y saca la pelota hasta el otro costado. Se viene Kerr. ¡Hola, de su chance! ¡Se viene! En cualquier momento la diferencia es ya amplia, la victoria la tienen ahí nomás. Tendrá que correr ahora el Union para recuperarla. Ahí la lleva Neymar. Gran trabajo defensivo. Ahí va el disparo. Buena atajada. Tiro de esquina al centro del área. Ahí va despejando. El silbato que nos dice que el primer tiempo. Volvemos, arranca ya la segunda parte. Se le ha visto muy poco a Union en los primeros 45 minutos. Tiene que mejorar su versión. No hay más cancha para que corra la pelota, así que la juegan desde el córner. ¡Ahí está! ¡Hay que llamar al Louvre inmediatamente! Este gol es una pieza de museo. ¡Córtenlo y guasapelo ya todos los amigos! ¡Increíble lo que acaba de hacer! Se asoman y la declara. Porque se pelota al área. Enorme recuperación. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Perdieron la pelota y se terminó la contra. Jairzinho. Controla la pelota y sigue. Ahí está Teo Hernández. Se antepone muy bien en el juego. Julián Álvarez. Se les acaba de escapar la pelota. Arsenal que va por la banda pegadito a la raya. Cara bien en el pie a pie. Ahí está y puede ser. ¡Le pega atrás! El arquero no le vio ni pasar. ¡Se viene el disparo! ¡No se le dio con eso que fue lejos igual! Cuando te tenés fe, hay que pegar. La lleva Graham. ¡Ahí está el disparo! Y la arquera que se queda con la pelota y nada que preocuparse. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Le costó, pero sigue rodando. Álvarez la tiene. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Bien tapado ese centro.
Walker. Grant. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Walker. Parecía gol cantado, pero ¿cuál? El arquero ha dicho, a cantar otro lado. Ahí va a meter el córner. ¡Qué pase ha metido! ¡Lo lleva Graham! ¡Salió ahí bien a usar las manos! Será córner de Kevin De Bruyne. Graham con la pelota. Tiene la pelota para el ataque. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Y ahí nomás el arranque de una nueva jugada. Ahí recibe Jorginho. Puede llegar a perder. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Aubameyang con ella. Ahí se queda con el balón. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Ojo atento, puede haber daño acá. Ahí intercepta, pero el peligro sigue. ¡Fantástico! Se alejó el peligro. Quedó en susto nomás. Atento, que viene el córner. Ensuciándose por el equipo. Bien. Ahí está Jorginho. De cuchara la levanta. ¡La picó! Ya van 38 minutos de la segunda parte. ¡El bombazo! Y el arquero que la detiene casi sin esfuerzo. Brillante cambio de juego. Ahí está, la buscaron y la recuperaron. Sigue ahí con la pelota. ¿A poco nos acercamos al final de un partido horrible para el cuadro de casa? Este equipo hoy se vio superado en todo, ¿eh? En todo. En el marcador, en la tenencia de la pelota, cómo llegaban al arco contrario. Realmente fueron un desastre. Y el arquero le niega el segundo. Qué gran oportunidad desperdiciada. Pelota al fondo y el córner. Tremendo pelotazo que ha metido. Ojo que este tiene potencial. Tiene una gran oportunidad. Y ahí sigue. ¡Qué oportunidad se les acaba de ir! Miren la cara del técnico, no lo puede creer. Pronóstico de cielos abiertos por la banda. Hasta acá llegamos, el equipo local. Yo creo que van a tener que trabajar más durante la semana. Buscar otra estrategia, porque las cosas no han salido bien hoy y no han podido.
Thank you.